el canal Elena Crochet. Vamos a tejer hoy un cardigan que yo lo estoy haciendo para hombre, para caballero, pero lo podéis hacer, es un ICE, lo podéis hacer para mujer, para niño, para hombre, en todos los tamaños y en el color que queráis. Vale, Yo os diré cómo podéis adaptarlo a vuestras medidas. Es muy fácil, está tejido en punto canasta, como veis, y además lo vamos a hacer prácticamente de una pieza. Vamos a hacer eh, delanteros y espaldas de una vez. Y luego haremos las mangas. Cerraremos, tendrá una costurita aquí en el lado, pero simplemente eso. Y luego añadire, añadiremos las mangas y haremos las mangas. Mm, en negro, yo lo estoy haciendo en negro porque me apetecía hacerlo en este color, porque es para mi marido y me, gusta, me parece más elegante. Y sé que le va a dar más utilidad en este color. Pero yo la muestra para el vídeo lo voy a hacer en otro color, no os preocupéis, porque si no es que no se vería en absoluto lo que estamos trabajando. Mira, yo tengo aquí ya una muestra hecha para que entendáis más o menos lo que vamos a... cómo se fabrica esto, digamos, cómo se confecciona todo lo que es el cardigan. Yo aquí tengo el cardigan ya confeccionado. Pues lo mismo es lo que tengo aquí debajo, pero en tamaño XL, porque es para una talla XL, ¿vale? Entonces aquí está en escala, más pequeñito. Vamos a trabajar el punto canasta, como veis. Os diré cómo tomamos las medidas para hacer hasta qué punto luego añadimos aquí unas cadenas, ¿vale? Y seguimos tejiendo hacia arriba hasta una altura que ahora os diré. Después haremos de esta forma y coseremos aquí en los lateral, en los laterales dejando el hueco de la manga y es donde añadimos la manga y hacemos la manga. Nos va a quedar un cuellecito así muy chulo. Os podéis hacer más o menos una idea de cómo queda, ¿no? Bueno, pues os explico así por encima. Yo aquí no he tomado una medida, pero imaginaros que es el que tengo debajo, ¿vale? Es múltiplo de 4. Como veis, el punto canasta es múltiplo de 4 porque tenemos que trabajar en relieve por delante y en relieve por detrás. Por delante y por detrás. Son 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos y así. Todo lo que queráis. Yo aquí debajo tengo montado 72 puntos, son 18 cuadraditos. De esto ¿vale? Para una talla XL de hombre. Si tú vas a querer una L, quítale cuadradito. Yo pienso que quitándole simplemente dos. Con 16 de ancho ya tendrías una L, una M sería 14, ¿vale? Y así vamos bajando. Pero yo te recomiendo que lo hagas mejor por medida, porque tú igual estás utilizando otro material que te está dando el cuadrado otras medidas. Así que yo lo que he hecho es coger otro cardigan ya hecho de mi marido. Y he medido, tenéis que mirar, medir el largo desde el hombro hasta abajo, hasta el largo que queréis vosotros. Medí el largo más que el ancho, porque luego vamos a hacer un cuadrado y nos va a quedar bien, ¿eh? No os preocupéis. Lo importante es que sepamos qué largo queremos. Si medimos el ancho y lo queremos hacer más bien chico, nos va a quedar luego corto. Entonces, hacemos la medida del largo, que yo en mi caso eran 71 centímetros de largo. Y me ha dado 71 de largo por 71 de ancho. Y va genial con una talla XL. Podéis comprobarlo con cualquiera de, vuestro, de vuestras prendas que tengáis. Veréis cómo os va a dar bien. Si medís el ancho y el largo que queréis, que os va a, dar, nos va a dar bien, ¿vale? Aquí, aunque parezca que esto es ciza, esto realmente es hombro, ¿veis? Por eso os digo que midáis hasta el hombro, que luego nos va a subir al cuello un poco. Tenéis que medir el largo que queréis. Conseguir desde el hombro. Hasta el largo que queráis conseguir. 71 centímetros, repito, es lo que yo estoy haciendo en el Cardigan XL de hombre. Será lo mismo de ancho, me va a dar lo mismo. Bueno, pues yo con esas medidas me salen 18 cuadraditos de punto canasta. 18 por 4, 72. Entonces tengo que montar 72 puntos y empezar a trabajar el punto canasta hacia arriba. mira 1, 2, 3 y 4. Pues tengo que tejer hacia arriba. 1 2 3 y 4, igual, porque tengo que tener un cuadrado. Me olvido de esto un momento. ¿Vale? Entonces, cuando si tenemos 18, dejemos 18 hacia arriba. Cuando tengamos la misma medida de ancho que de largo, volvemos a añadir aquí y aquí, en los dos laterales, lo mismo que hemos, con lo que hemos empezado. Si yo empecé con 72 puntos, una vez que llegué a conseguir tener el cuadrado, añado 72 puntos en cadenas hacia acá. Ahora lo voy a hacer con vosotros en la muestra para que veáis cómo lo hacemos. Vale, y trabajamos, hacemos los 72, las 72 cadenas, trabajamos todo en punto alto de vuelta, porque aquí no podremos hacer el motivo hasta que hasta la siguiente vuelta. Todo en punto alto aquí, continuamos con el patrón, como nos pertenece. Y aquí, en vez de hacer las cadenas y volver, porque ya no nos va no a cuadrar después que tengamos la, a la misma altura los puntos, en vez de hacer cadenas yo directamente hago los puntos. Ahora os explico cómo, ¿vale? La misma cantidad, 72 puntos, igual que tengo en el, en el otro lado y abajo, ¿vale? Es lo mismo. 72, 72, 72. Y a partir de ahí, ¿qué altura tenemos que trabajar? La mitad de la que hemos trabajado aquí. Si aquí hemos trabajado 1, 2, 3 y 4, aquí trabajamos 1 y 2 nada más. Ok, entonces yo aquí tenía 18 de ancho y trabajé 18 de alto, 18 cuadraditos. Vale, entonces que cada cuadradito está formado por tres vueltas: 18 de ancho, trabajo 18 de alto, añado 72 y 72, y ya en vez de 18 trabajo 9, porque tengo que trabajar la, la mitad hacia arriba y ya habría terminado. Cuando hacemos esto, ya tenemos la chaquetita, los delanteros y la espalda. Solo nos va a quedar cerrar aquí para la manga y trabajar la manga ahí, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Ya os digo que yo, por ejemplo, este material es, pues, mmm, varias hebras, ¿vale? Aquí os, os enseño. Yo tengo, como sabéis, eh, material industrial. Entonces tengo madejas muy grandes, pero con lanas muy finas. Y aquí he metido yo 6 hebras, hebras para conseguir este grosor. Que este grosor para una aguja del número 6, para que os hagáis una idea. Si queréis conseguir material que os quede igual de gordito para, un, a un, para una aguja del número 6, ese grosor el que equivale a la aguja del número 6, ¿vale? Pero lo podéis hacer igualmente con una aguja del 5, del 4, con el material que queráis. Tomad las medidas de hombro al largo que queráis y a partir de ahí eh, sacamos el múltiplo de 4 a esa medida. Vamos montando 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos. Bueno, 4 cadenas, 4 cadenas o 4 puntos, como queráis empezar. Hasta conseguir la medida que necesitáis. Y el mismo ancho por el largo. mira yo para la muestra voy a utilizar esta lanita. Y una agujita del número 5, la que corresponde al grosor de la lana que estoy utilizando. Por eso os digo que podéis trabajar con el material. Que tengáis a mano que queráis trabajar. ¿eh? Yo recomiendo mmm, para una aguja del 5 o del 6 porque es como un abriguito, entonces la intención es que, que quede gordito, que abrigue, ¿no? Bueno, pues vamos a ir montando múltiplos, múltiplos de 4. Hago el nudo de inicio. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tengo un cuadradito aquí. Uno. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya tengo 3 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Ya tengo 4 cuadraditos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo en la muestra, 4 cuadraditos. 4 de ancho por 4 de alto. Podéis hacer una muestra vosotros también antes. Sobre todo para saber qué medida os da vuestro material. Mirad, yo ahora mismo tengo 10 centímetros con estos cuatro cuadraditos. Pues me sirve de referencia si quisiera hacer 71 centímetros. Porque sé que tengo que multiplicar esto aproximadamente por 7. ¿Vale? Sería la medida para que me diera 70 centímetros. Entonces podéis empezar a trabajar así en una muestra y os va a quedar más, más clara la medida. Esto me sirve para el alto que quiero y para el ancho. Pues ahora tengo que trabajar. Son 12 puntos lo que tengo aquí. Voy a subir con dos cadenas para hacer mi primer punto alto. Tengo una, dos y tres, que esta era la número 12. Eso ya sería un punto alto. En el siguiente empiezo a trabajar el resto. Trabajamos esta primera vuelta con todos los puntos que hayáis montado, que yo en mi caso para una talla XL porque es de caballero, he puesto 72 puntos, ¿vale? Son 71 centímetros lo que yo tengo en total para esa medida. Esto lo podéis hacer, como os digo, incluso para un bebé. Todas las medidas sirve cualquier material, lo tenéis que adaptar haciendo montando cadenas múltiplos de cuatro. Tengo aquí mis 16 puntos que antes me he confundido. Múltiplo de 4 por 4, 16, ¿vale? Antes me he confundido, perdonadme, no he hecho, no he hecho bien las cuentas. Yo quiero conseguir estos 10 centímetros que están formados por 4, 4 cuadraditos que cada uno lleva, 4 puntos. Son 16 puntos, ¿vale? Lo que yo tengo aquí montado para la muestra. Vosotros tendréis que hacer... El cálculo de vais montando cuatro, cuatro de 4 cuatro en 4 y la medida, pues como yo, por ejemplo, que son 72 puntos, pues os salen 18 cuadraditos, ¿vale? Si estás haciendo menos tallas, te saldrán 16, le vas quitando 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos, le vas quitando una talla, ¿vale? Entonces serían, eh, una L para una talla L, 16 cuadraditos, le tienes que quitar esos 8 puntos a los 72, para una M... 14 cuadraditos y así. Mejor que los cuadrados sean también múltiplos de dos para poderlo dividir. Mejor no tienen que ser múltiplos de dos para poderlo luego dividir en las dos partes de lo delantero. Bueno, pues ya empezamos a hacer el punto canasta a partir de aquí, ¿vale? Aquí subimos con tres cadenas. Este primer punto siempre van a ser tres cadenas. Ya tengo un punto del punto canasta y voy a empezar trabajando tres más en relieve por delante, en punto alto. Veréis es que es fácil, esto es súper fácil de hacer, desde luego. Tengo cuatro puntos trabajados en relieve por delante. Este lo voy a contar como, como uno de ellos. Y los siguientes cuatro los voy a trabajar por detrás. Tengo 4 en relieve por delante, 4 en relieve por detrás, 4 en relieve por delante. Tocaría ahora. Y 4 en relieve por detrás. Yo ya me quedo sin puntos, pero tú continúas trabajando todos los puntos que tengas. De esta forma en la secuencia es cuatro tejidos por delante en relieve cuatro tejidos por detrás. Toda la secuencia así, este ya sería el último, y terminamos nuestra vuelta de esta forma. Tengo dos vueltas tejidas, son tres el patrón, me hace falta una más. Subo con tres cadenas siempre y aquí trabajo como me encuentro el punto, me lo encuentro por delante. Y lo trabajo igual que me lo encuentro. Los siguientes cuatro, los siguientes me los encuentro por detrás, pues los trabajo por detrás. Continúo todos los puntos como me los voy encontrando. cuando termine de trabajar todos los puntos que yo tenga para la medida que estoy trabajando pues hemos terminado de hacer las primeras tres vueltas del punto canasta las siguientes tres vueltas de punto canasta se, ha, se trabajan exactamente igual pero invirtiendo los puntos quiere decir que si yo aquí tengo cuatro tejidos en relieve por delante los voy a trabajar por detrás y los que tengo tejidos por detrás los voy a trabajar por delante siempre subo con tres cadenas y como tengo por delante los que me encuentro los tengo que invertir los pongo al contrario de cómo están los siguientes me los encuentro tejidos por detrás y los voy a trabajar por delante Me lo encuentro por delante, los trabajo por detrás. Me lo encuentro por detrás, los trabajo por delante. tengo una primera vuelta tejida de las tres que tengo que trabajar ahora otra vez. Pues me faltan dos por trabajar que se trabajan como me encuentro el punto. Subo con tres cadenas y me encuentro aquí por detrás, pues pues los tengo que hacer por detrás. Esta y una más, hasta tener tres así tejidas iguales. Ahora por delante. Y por detrás. Y por delante. Y ya, imaginaos que estamos terminando ya vuestra cantidad. Yo ya tengo... Mis 18 cuadraditos trabajados, mis 72 puntos que corresponden a 72 puntos. Vale. Giro. Solo he hecho dos y me faltaría hacer una más. Empezamos con tres cadenas. Una más igual. Trabajando los puntos como me los encuentro. Delante, pues continúo esta vuelta así trabajando como me encuentro el punto, he completado otras tres vueltas ahora mismo tenemos aquí seis vueltas. Tenemos tres y tres. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya he completado las tres, giro y tengo que volver a invertir los cuadrados. Empiezo con tres cadenas. Y aquí, si me lo encuentro. Tejido por detrás lo tengo que cambiar a tejerlo por delante. Tengo esos cuatro puntos por delante que estaban antes por detrás. Y ahora tengo por delante y los tengo que tejer por detrás. Esos cuatro. Al contrario, aquí están por detrás, por delante. Y los que me encuentro a continuación están por delante, por detrás. Siguiente dos vueltas. ¿Cómo me los encuentro? ¿Vale? Uno, dos, tres y me lo encuentro por delante los trabajo igual que me los encuentro me los encuentro por detrás vaya me aquí Me lo encuentro por delante. Por detrás. Bueno, pues aquí ya giro, levanto tres cadenas y sigo trabajando como me lo encuentro porque tengo que trabajar así un total de tres. Esta sería ya la tercera vuelta que estoy tejiendo con esta secuencia. Ahora tengo que trabajar por detrás, por delante, por detrás. Y habría hecho... Ya 1, 2 y 3 cuadraditos. Me faltaría el cuarto porque yo estoy haciendo cuatro. ¿Tú estás haciendo 18 porque estás haciendo una XL? Pues trabajas 18 de alto. 16 de alto si estás trabajando una L. 14 de alto si estás trabajando una S y así, dependiendo de la medida que tú estés trabajando. Voy a completar esta vuelta que me queda de, de esta tercera de este cuadradito, de este tercer cuadradito. Y voy a trabajar otras tres vueltas más, pero ya invirtiendo. Me tocaría ya invertir donde tengo por delante, hago por detrás. Otras tres vueltas. Y ya tendría mi cuadrado terminado, que sería la altura desde el hombro hasta el largo que yo quiero. Ya tenemos tejido igual de alto que teníamos de ancho. 2, 3 y 4 cuadraditos. 1, 2, 3 y 4 cuadraditos de alto. Vale. Ahora llegamos al punto donde aquí vamos a tejer la misma medida que tenemos aquí. Para eso yo he utilizado 18 cadenas y aquí voy a trabajar 18 cadenas. Las cadenas que tú tengas aquí las trabajas igual aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas tengo yo aquí abajo. 16 cadenas trabajo yo aquí arriba. ¿Vale? Giro. Porque tenía en el cardigan original 18 cuadraditos. ¿Vale? Bueno, pues yo en el original he tejido 72 cadenas. En la muestra tengo 16 cadenas. Trabajo 16 cadenas. Y empiezo a trabajar. De vuelta en punto alto. Aquí tengo que subir dos cadenas para hacer mi primer punto alto. Esas dos cadenas más la de abajo, que es la número 16. Y en la siguiente, es donde trabajo mi siguiente punto. Perdón. Tengo que tener... Off, se me va, perdonadme. No sé por qué se me resbala. Tengo que tener la misma cantidad de puntos aquí que tenía abajo o que tengo abajo. Aquí ya llevo yo 3, 4, 5. 6, 7, me encuentro la cadena del revés, ¿veis? 8 no la viréis porque si no se os queda girado el, el tejido. Me he perdido hablando. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15 y 16. Esta es mi última cadena. Ahora ya tengo mis 16 cadenas trabajadas y trabajo. Aquí, ¿cómo me tocaría trabajar? Que como ya he terminado la, la secuencia de tres vueltas, igual tengo que cambiar. Si aquí ya me encuentro con puntos por detrás, los tengo que trabajar por delante. Desde ese primero. Esos cuatro. Ya los he cambiado, lo siguiente me lo encuentro por delante, los voy a cambiar y los voy a trabajar por detrás. Continúo cambiando, los que me encuentro por detrás, por delante. Ya estamos llegando al otro extremo. Ya habéis terminado de, tra estáis terminando de trabajar todos los puntos que teníais en la espalda. Y entonces repito lo que he hecho en el otro lado. Tengo que trabajar de nuevo. Si aquí he trabajado 16, porque aquí tengo 16, aquí trabajo 16 también. Como no puedo hacer cadenas y luego volver, porque ya no me va... Tengo que tener ya directamente los puntos, ¿veis? Para que luego me cuadre al volver. Vamos a trabajar directamente los puntos, no lo vamos a hacer en cadena. Hacia este lado lo hacemos en punto. ¿Cómo? Mira, cogemos hebra. Y aquí abajito, en la base del último punto que hemos trabajado, nos encontramos que tenemos dos hebritas ahí, ¿veis? Ahí sacamos la hebra, trabajamos como una especie de cadena, y ya trabajamos el punto. Y repetimos en ese que acabamos de terminar. Saco la hebra, trabajo como una cadena y ya trabajo el punto. Repito, en ese último que acabo de hacer, saco la cadena y el punto. ¿Veis? Y vamos haciendo directamente, estamos trabajando directamente la cadena más el punto. Pues esto lo tenemos que hacer por la cantidad de puntos que estamos trabajando. Los que necesitéis para la talla que estéis haciendo. Voy a contar a ver cuánto llevo ya. Pero sé que tengo que tener 16 extras. Aparte de estos cuatro que me he dejado aquí, esto no los cuento. A partir de ahí: 2, 4, 6, 8, 9 llevo, ¿vale? Voy a trabajar hasta tener 16. Tengo mis 16, mi 16 y mi 16. Giro. Ahora vamos a trabajar. Si aquí hemos trabajado: 1, 2, 3 y 4 veces los cuadraditos. De por tres claro tenemos que multiplicar multiplicar que son cuatro por tres vueltas cada uno bueno pero olvidaros de las vueltas yo me guiaría mejor por los cuadraditos uno dos tres y cuatro cuadraditos pues para trabajar como aquí estamos haciendo un delantero y otro delantero cuando yo trabajo aquí dos cuadraditos y aquí dos, dos cuadraditos ya tengo los cuatro entonces solo tenemos que trabajar Dos cuadraditos hacia arriba. La mitad de lo que hemos trabajado aquí. Ahora, a tener en cuenta que cuando lleguemos aquí, hemos girado el punto. O sea, lo que teníamos al derecho lo hemos del revés, lo que teníamos de. Perdón, lo que teníamos del revés lo teníamos del derecho. Lo que tenemos del derecho lo tenemos del revés. Eso lo vamos a tener en cuenta. Y vamos a tener que hacer la cuenta hacia allá. Para que cuando lleguemos aquí nos coincida. Yo ya sé que cuando yo llegue aquí. Estos los tengo que trabajar por delante y estos es por detrás. O sea que a partir de aquí, si estos son por delante, los cuatro siguientes van por detrás. Los cuatro siguientes van por delante. Los cuatro siguientes van por detrás. Los cuatro siguientes van por delante. O sea que tengo que empezar por delante. Hace esa cuenta con todos los puntos que tengáis, desde el cuerpo hacia allá, contando para que luego nos venga bien cuando lleguemos al sitio. Ya he trabajado uno por delante, que son las tres cadenas. Dos. Tres y cuatro. Los siguientes cuatro. Por detrás. siguiente por delante siguiente por detrás Un momentito que saque lana, que si no tengo que estar dándole vueltas aquí a, a la madeja. Y ya estoy en el cuerpo que me, me coincide que los tengo que tejer por delante. Y continúo ya como me lo encuentro, porque esta es la segunda vuelta, digamos, de los cuadraditos. Ya invertimos el anterior. Esta es la segunda. Tendré que hacer una tercera y volver a invertir. Aquí continuamos hasta llegar al otro grupo de puntos que tenemos que hemos añadido. Si los añadimos, eso los añadimos con cadena. Aquí, en el cuerpo, como he terminado con los cuatro por detrás, pues ya continúo con cuatro por delante. sigo trabajando todos los puntos ya hasta quedarme sin punto haciendo cuatro por delante cuatro por detrás ahora me van los cuatro por delante Creo que ahí me faltaba una cadena porque ahora me está faltando aquí un punto y me estoy dando cuenta, pero es error de, desde el principio. O sea, aquí yo he contado mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Veis? Aquí faltaba un punto, ¿eh? Que no os pase a vosotros. A mí es que me, me, no, lo, no lo he contado bien. Mira que lo he estado contando con vosotras. Pues no lo, no lo he contado bien. De hecho, se, se ve claramente que aquí falta un punto. Así que lo voy a tener que añadir aquí. Esto es una muestra. Me tenéis que perdonar. Esto es una muestra. Si fuera el original lo, lo deshacía completamente. Me da igual el trabajo que lleve hecho. ¿eh? No dejéis esos fallos porque no, no merece la pena. Lo hacemos de nuevo y ya está. Bueno, yo aquí estoy añadiendo uno más por lo que os digo. ¿eh? Para poder tener cuatro. Giramos y como esta es la segunda vuelta del primer cuadradito que estamos haciendo, de los dos cuadraditos que tenemos que hacer, pues solo tenemos que hacer dos, ¿vale? Pues ahora hago la tercera y la tercera pues la tengo que hacer igual con los puntos como me los encuentro. Aquí me los encuentro del derecho, por delante, yo la, le llamo del derecho, pero quiere, quiere decir por delante. ¿eh? Cuando digo del revés, por detrás. Aquí me encuentro por detrás, por detrás lo trabajo. Así que esto ya no tiene más dificultad, voy a trabajar esta vuelta. Entera, así con, con los puntos como me los encuentro. todo hasta llegar al otro extremo con los puntos como me lo encuentro ya tendré mis tres para poder tener mi cuadrado completo entonces volveré a cambiar aquí cuando llegue ya haya completado los tres venimos trabajando de aquí para acá veis cuando ya haya llegado aquí que haya completado mis tres vueltas me tocará cambiar entonces en vez de trabajar estos cuatro al derecho los trabajaré al revés estos que están al revés los trabajaré al derecho quiero decir esto los trabajaré tejiéndolos por detrás y estos por delante, estos por detrás y estos por delante y así trabajaré esa vuelta que estoy cambiando, que estoy invirtiendo más dos más para tener un total de tres. Y ahí nos vemos porque habríamos terminado ya de tejer los delanteros. Pues hasta aquí yo he tejido las dos las do, los dos cuadraditos que tenía que tener de alto. Aquí tenía cuatro, aquí tengo que tener la mitad, son dos, ¿vale? Si tenéis la talla que yo estoy trabajando Aquí el que son 18 por 18, ¿vale? Aquí serían, tendríamos que meter pues 72 puntos, trabajar esos 18 cuadraditos que me salen de los 72 puntos, múltiplo de 4, pues la misma cantidad, 18 por 18. Y aquí tendría que tener 18 cuadraditos y 18 cuadraditos, con lo cual 72 puntos y 72 puntos. Y en vez de trabajar 18 por 18 ahora, serían 18 por 9. Tendría que tener nueve vueltas aquí. En la escala que os estoy haciendo más pequeña. Como tengo cuatro, trabajo dos. ¿Vale? Ahí ya te cortamos la hebra porque habríamos terminado. Los delanteros y la espalda. Y de, de esta forma tenemos ya el cardigan para hacer la manga nada más. Nuestro cuello, nuestra manga sale de aquí. Veis, nos queda como el hombro así. Más subidito el cuello, queda súper bonito el cuello. Este cardigan para eh, cualquier edad y cualquier género. O sea, lo podéis hacer para toda la familia. Desde un bebé hasta el abuelo, ¿eh? Para toda la familia podéis vestir de igual si queréis. Para cualquier regalito que tengáis ahora en Navidad, súper apropiado. ¿Qué hago ahora? Tengo que unir los laterales y dejar mi hueco de, de brazo. El hueco de brazo, dejarlo teniendo en cuenta que vaya a llevar ropa debajo porque esto es un abriguito, no es un jersey, entonces no lo podéis hacer muy ajustado. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos que trabajar, seguir trabajando cuadraditos hacia abajo y tienen que ser múltiplos de dos, o sea, el punto sigue siendo múltiplo de cuatro, pero yo tengo que trabajar aquí en mi caso, por ejemplo, tendría que trabajar cuatro cuadrados. Tienes que trabajar cuatro cuadrados, no porque vosotros vaya a tener un hueco mucho más grande, pero a lo que me refiero, si este tamaño fuera más grande, pues serían seis, ocho, diez. 12, 14, 16, 18 cuadrados tienen que ser así. ¿eh? Entonces, yo aquí hago así y tengo que tener. Me van a salir 4 cuadrados. Me tienen que salir o me salen cuatro, me salen 6 o me salen 8. Pero como aquí no hay tantos cuadrados, pues lo voy a hacer en cuatro. Lo que quiero decir es que no pueden ser ni 3, ni 5, ni 7. No puede ser número impar. Vale, los cuadrados tienen que ser número par. Yo de aquí del delantero tengo estos dos. Y voy a tener aquí detrás estos dos. Y ahí es donde uno hacia abajo, ¿vale? Vamos a unir de abajo hacia arriba realmente, porque luego voy a aprovechar para seguir tejiendo. Entonces, mirad, lo que hago es. Lo vuelvo del revés para unir, que no se vea la costura. Y veo que tengo aquí. Estos dos, pues hasta aquí voy a unir. Y aquí tengo estos dos, para que me queden otros dos atrás, hasta ahí voy a unir. Unimos esto de aquí y me queda este hueco de manga. Bueno, no me hace falta marcador realmente, porque está un poquito, pero vosotros si queréis ponéis un marcador. Yo aquí voy a añadir la hebra. Y vosotros vais a unir pues, todo el lateral que necesitéis hasta dejar vuestro hueco de manga, que os queden cuadrados pares. ¿eh? Voy a hacer ahí una cadena y voy a empezar a unir. Pues hasta aquí serían dos cuadrados, uno y dos. Y hasta aquí. Hasta aquí sería lo voy a unir aquí con punto deslizado. Lo voy a hacer un poquito más rápido, pero vosotros ya sabéis que tenéis que ir uniendo, pues, que vaya quedando lo más curioso posible. Lo podéis hacer aguja también. El problema de hacerlo aguja es que después no voy a encontrar con la hebra pa para poder continuar trabajando a crochet. yo tengo aquí mira voy a hacer una cadena y ahora lo vuelvo del derecho ya he unido mi lateral y aquí tengo que sacar 1 2 3 y 4 cuadrados voy a tener que traerme todo el material para el lado derecho porque estábamos del revés Ahí que no se me vaya bueno pues a sacar cuatro cuadraditos Vamos a tejer eh, al contrario de cómo no lo encontramos. Uno, dos y tres. En este caso me los encuentro porque estoy trabajando en lateral, ¿veis? Pero cuando llega aquí, ya me, lo, ya me encuentro los puntos tumbados porque es la espalda, ¿vale? Y no me los encuentro así, me los encuentro así. Bueno, pues ya vemos cómo lo hacemos ahí. Aquí. Como tengo ya que me toca invertir este cuadrado, pues este está trabajado del revés por detrás. Lo voy a trabajar por delante. Ya tengo uno trabajado por delante, que sería. Mira, lo que voy a hacer es para que me coincida ahí. He hecho ahí mi cadenita y directamente aquí hago el primero de los cuatro. Uno. Dos. 3 y 4. Estoy haciendo la primera vuelta de las tres que tengo que hacer. Ve aquí. Lo tengo que hacer por detrás porque me lo encuentro por delante. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo dos cuadraditos que los he invertido. Y ahora estoy en la parte de la espalda donde os digo que ahí no es visible. Pero igualmente tengo que sacar dos cuadraditos más, igual que la parte de delante. Los he trabajado por detrás, los trabajo por delante. Me engancho aquí. Ahí me va a coger, que me va a quedar un hueco muy grande, estoy viendo, entonces me voy a tener que enganchar antes. Uno. Dos. Tres y 4 y ya tendría que hacer otros 4 pero por detrás. 1 2 3 y 4. Acá podemos enganchar ahí abajo y ya nos volvemos a deslizar aquí a este primer punto que hicimos. Hemos hecho una primera vuelta de las tres que tenemos que trabajar siguiendo cómo nos encontramos los puntos. Entonces aquí, este primero. Mira, aquí, si queréis, siempre empezamos con una cadenita para poder tener la altura de engancharnos directamente en el primer punto que nos encontramos en relieve. 1, dos, tres, cuatro, lo siguiente como me lo encuentro del revés, pues de revés, porque aquí no tengo todo ya que volver a cambiar ni en esta vuelta ni en la siguiente, tengo que hacer tres igual y luego cambio a ver que me lío ya aquí y cuatro los siguientes están por delante. 1, dos, tres, cuatro. siguientes están por detrás. Uno, dos, tres. Y cuatro, ya he llegado al primer punto, lo cierro con punto deslizado. Voy a hacer la tercera vuelta. Subo una cadena y me voy directamente a trabajar esos cuatro que me encuentro de tejidos por delante. Bueno, pues ahora me encuentro que los tengo que tejer, tejer de por detrás. Voy a continuar esta vuelta entera y la siguiente sería ya cambiar. Vamos a, a hacer al contrario. Y aquí habríamos tejido las, las tres primeras vueltas de la manguita. ¿Veis? Queda acoplada perfectamente. Ahora, otras tres invirtiendo el cuadrado. Este lado está todavía sin unir. Habría que hacer lo mismo. Pues aquí he hecho ya mi cadenita para empezar, porque estamos tejiendo directamente en el punto. Me lo encuentro del derecho. Lo tengo que invertir. Tengo que hacer esos cuatro del revés. Me lo encuentro del revés. Pues los hago del derecho. Voy girando el tejido, me los encuentro del derecho, los hago del revés. Me los encuentro del revés, los hago del derecho. Y ya habríamos completado de nuevo la vuelta de la manga. Busco mi primer punto que está por aquí y hago un punto deslizado. Pues me faltan ahora dos vueltas más, pero ahora sí que trabajando cómo me encuentro el punto. Esperad, porque aquí, para que no me caiga encima justo, es mejor de cerrar la vuelta en la cadena esa que hicimos de, de subida volvemos a hacer la cadena de subida y aquí trabajo como me los encuentro por dos vueltas esta y otra más y vuelvo a invertir en la siguiente así hasta tener el largo de manga que necesitemos tan fácil como es Toda la vuelta trabajando el punto como me lo encuentro. Esta es la siguiente. He completado otras tres vueltecitas y ya tengo otro cuadradito tejido vuelta. A empezar invirtiendo. Empiezo encontrándolo de tejido de, por detrás, ahora los tejo por delante. Estos por detrás, estos por delante, ¿vale? Invertimos y trabajamos esas tres vueltas. Volvemos a invertir. Así, hasta tener el largo, hasta un poco antes de, de, del, del puño, digamos, porque luego el puño lo tenemos que trabajar independiente. Voy a seguir trabajando yo en mi cardigan original, en el negro. Os digo qué cantidad de cuadrados he cerrado aquí, que yo calculo que voy a cerrar de los que tengo hacia arriba. Creo que voy a cerrar 18 de 18, perdón. Voy a cerrar 12 y voy a dejar arriba para la manga serían 6. Lo voy a ver ahora mismo porque no me, me he puesto directamente a hacerlo aquí en la muestra, pero ni siquiera lo he mirado bien en el original. Lo voy a mirar en el, en el original y os lo digo exactamente. Os voy a decir la cantidad de largo que he cerrado, la cantidad de ancho que he dejado para la manga para una talla XL. Adaptarlo a vuestros cuadraditos, claro, a vuestro largo que necesitéis si estáis trabajando otra talla. Mira, nos quedamos aquí haciendo la manga, habíamos cosido el lateral y estábamos haciendo la manguita. ¿Vale? En el original, en el que estoy haciendo para talla hombre XL, os digo la cantidad al final de, de cuadraditos que, que he hecho. Aquí tenía un espacio muy pequeñito y hice cuatro cuadraditos. Yo he dejado un espacio para seis cuadraditos en, en el delantero y seis cuadrados en la parte de atrás. Total, 12 cuadrados lo que he ido tejiendo en circular hasta abajo. ¿Vale? Entonces contamos desde, eh, desde la parte de abajo del todo. 12 cuadrados es lo que cierro. vale, El lateral que yo he cerrado. En el original son 12 cuadrados, de los 18 12. Y esos 6 que me quedan ahí son los que voy a trabajar. 6 de delante y 6 de detrás, 12 en total. Trabajo 11 cuadrados hacia abajo de largo. ¿Sabéis que cada cuadrado son 3 vueltas? 11 por 3 vueltas, ¿vale? Entonces trabajo hacia abajo, son creo que 33 vueltas, ¿vale? Y ahora os explico. Como he hecho para disminuir un poco en, el, en la parte del puño y trabajar este puñito sería ya lo que nos faltaría por hacer. Entonces, hacemos las dos mangas, como os he dicho, cerrando desde aquí. Es que he hecho yo un poco de patente que es lo mismo que he hecho en el puño. Vale, cuento desde el cuadradito. Tengo 18 de largo para el tamaño que yo estoy haciendo. Pues cierro 12. Los 6 de arriba los dejo de hueco de manga. Saco la manga en círculo 6 y 6, 12 y trabajo esos 12 en círculo 11 cuadraditos hacia abajo. Son 33 vueltas. Y a partir de ahí, ahora os voy a hacer la, lo que he hecho yo para disminuir el puño y las vueltas que he dado aquí en este punto que es un poquito elástico en relieve. Este, esta misma puntada la he trabajado en la parte de abajo. Toda la parte de abajo. A ver cómo lo pongo para, para que lo veáis. Que aquí ya lo tengo puesto con un botoncito. Simplemente he trabajado toda la parte de abajo en este punto, en el punto relieve elástico. He dado un total de cinco vueltas en punto elástico en la parte de, de abajo. Y en la parte de aquí de los laterales, a ver, voy a, a quitar un momento el botón para que veáis, porque aquí no he hecho nada en gran cosa. Aquí simplemente cuando ya terminé la última vuelta del punto relieve, hice en punto bajo toda la parte de la de, delantera, de los dos delanteros. Punto bajo todo, pasando por el cuello y volviendo hacia abajo, de nuevo hasta la parte de abajo del todo. Eso ya una vez que he terminado de hacer la patente de abajo. Le doy una vuelta entera a la parte de delante con punto bajo, nada más. Y he añadido unos botoncitos que yo, como me ha coincidido que aquí no tenía mucho y no caído yo en haber comprado más botones, pues temporalmente... Solo le he puesto cuatro, pero probablemente le ponga algunos más, ¿eh? ¿Vale? Nos queda. Para que nos quede. Voy a, voy a meter la manguita hacia adentro porque esto ocupa tanto. Mira. Calcular hasta qué parte del cuello queréis cerrar. Y de ahí para abajo yo he, he distribuido los cuatro botones que tenía, pero ya os digo que... Voy a intentar buscar un botón más grande y más cantidad de botones. Y la parte de nuestro cuello que luego haremos así una vez que esté puesto para que se nos quede como la solapita. Y estaría terminado nuestro chaquetoncito o nuestro cardigan o rebeca o abrigo, como lo queráis llamar. Voy a mostraros en la... De nuevo, aquí en la muestra, aquí veis, este lado me lo he dejado sin cerrar, sin hacer la manga, pero como tenemos aquí la manguita, lo que yo he hecho muy fácil, muy fácil para terminar la, la parte del puño, que he dado cinco vueltas en este punto así como de relieve. Mira, pues lo que hacemos en el puño, una vez que tengamos el largo de manga que necesitamos, que yo os repito el mío para una talla XL de hombre. He trabajado, aquí tengo dos cuadraditos hechos de altura, ¿veis? Yo he trabajado 11. Una vez que tenga completos esos 11, vamos a subir aquí con dos cadenas y aquí, en el siguiente punto, tengo 1, 2, 3 y 4. Este equivale al primero, ¿vale? En el siguiente, trabajo el punto sin terminar y lo termino. Vamos a hacer disminuciones. Estos dos siguientes que continúan... Lo hago sin terminar y lo hago sin terminar y lo cierro. Lo estoy trabajando dentro del punto, no lo estoy haciendo ahora mismo en relieve, ¿veis? Aquí tengo cuatro que están en relieve por delante. Yo entro lo que es en el punto, lo trabajo sin terminar y sin terminar el siguiente. Y lo cierro. Y así vamos haciendo con todos los puntos como yo tengo. Eh, 12 cuadros. Por 4 son 48 puntos. Al estar cerrando 2, convirtiéndolos en 1, me va, me va a quedar en el puño 24 puntos. Que para puño de hombre, va mmm, a mí me ha quedado bien la medida. Tú lo vas adaptando a tu medida, porque igual no lo estás haciendo con un hueco de manga de 12 cuadrados, porque estás tejiendo una talla L o estás tejiendo una talla M. Y lo estás haciendo con menos cuadrado. Entonces, lo, lo adaptas a, a la cantidad que tú tengas. Aquí estamos convirtiendo en mitad lo que teníamos. Simplemente. Quiero decir que sí. Aquí ya entro en el primer punto que hice y deslizo. Que si tú estás haciendo una talla muy pequeñita, pues igual no tienes que menguar tanto, no tienes que hacer de dos a uno, igual tienes que hacer uno entero y menguar el siguiente, uno entero y menguar el siguiente, y saltándote uno. Que a ti te quepa bien la. la mano por ahí, ¿vale? Se te quede un espacio que te quepa bien. Bueno, pues una vez que ya hemos estrechado la parte de... Del. De no me va a salir ahora la palabra de la parte de abajo de, de la manga, ¿vale? Una vez que ya hemos estrechado esa parte, vamos a tejer un poquito de puño, el puño, que no me estaría, ¿vale? Una vez que hayamos estrechado la parte del puño, hacemos el puño y lo vamos a hacer en relieve. Subo una cadena. Y es muy sencillo, lo que voy a trabajar es un punto por delante, esos dos que he tejido juntos, ¿vale? Los cogemos y tejo el punto alto por delante y el siguiente. Lo cojo en relieve por detrás, teniendo en cuenta que son dos. Cojo esos dos por detrás y hago relieve. Lo siguiente. He tenido ahí un lazo lingüístico antes, perdonadme. Pero ya sabéis que puede pasar. Ahora por detrás. Aquí como lo tengo tan chiquitín voy a terminar muy pronto. Pues nada, simplemente esta puntada es trabajar un punto en relieve por delante, un punto en relieve por detrás. Nada más. Aquí lo he hecho el último por delante, pues el siguiente por detrás. A ver, ¿qué me queda por aquí? Por delante. Y el último. Por detrás. Bueno, pues ya tendría mi primera vuelta del puño trabajada. Esta es la que yo cuento como primera vuelta del puño. La que he tejido en relieve, no la anterior que era la de disminución. Pues como esta tengo que tener cinco, tengo una, hago cuatro más. Subo con una cadena y ahí mismo en ese primer punto relieve, como me lo encuentro, lo trabajo. Lo encuentro por delante, lo trabajo por delante. El siguiente lo voy a encontrar por detrás y lo trabajo por detrás. Por delante. Y por detrás. Por delante y por detrás. A ver, yo reconozco que esta prenda me ha, me ha resultado un poquito más pesada de hacer por la talla que he hecho. Estoy acostumbrado a hacerme eh, prendas a mí, una talla SM. Termino en, en un día o dos, pues me he acostumbrado a lo bueno. Y ahora esta, que llevo, llevo pues como, como cinco días, creo que llevo, tejiendo el cardigan. Pero se teje, la realidad es que se teje fácil. Pero bueno, depende de la talla, pues te va, te vas a tardar un poquito más o menos. Pero es muy, muy sencillo, ya veis. Mirad, yo he hecho aquí ahora mismo dos vueltas de puñito en relieve. Solo dos vueltecitas. Yo en el, en el cardigan he hecho eh, cinco. Voy a sacar la manga por lo menos para que volváis a verla. Era, pues eso que yo estoy haciendo aquí, pero en los 24 puntos que tengo ahí. Uno relieve por delante, y otro por detrás, uno por delante y otro por detrás. Y van cinco vueltas. Tengo la de disminución que está aquí abajo, que es en la que se ve aquí así. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues eso mismo, esas cinco vueltas, son las que van en la parte de abajo. Y ya está. Y luego en el en la parte. O sea, toda la parte de abajo quiere decir que yo. Esto porque no está aquí unido. Pero si estuviera cocido, empezaría aquí y trabajaría todos esos puntos. Y luego volvería y volvería y volvería cinco veces con el punto relieve, ¿vale? ¿Qué más? Pues cuando ya llegue aquí por último, en la última vuelta, yo me, me voy a quedar aquí, no corto el hilo ni nada y aprovecho y doy todos esos puntos, entro en cada punto, os voy a encontrar puntos, veis, un punto bajo en cada punto, por el cuello sigo por abajo y llego hasta el otro extremo, punto bajo nada más. Todo esto. Que tú quieres esta parte, ya queda cerrada, ¿eh? Pero tú quieres que te cierre un poco más o que te monte incluso, pues le puedes hacer la puntada esta también aquí. Yo no se la he hecho de momento. No sé, yo lo veo bien así y lo voy a dejar de momento así, pero no, no descarto que, que igual después diga, pues le hago ahí un poquito más de, de anchura. Yo lo dejo tal cual, simplemente el punto bajo ahí. Y bueno, pues lo que os digo calcula más o menos a qué altura os gusta cerrar el cuello. Y yo he puesto ahí, en el lado izquierdo, que en la pantalla estáis viendo el derecho, pero una vez puestos el izquierdo, ¿vale? Eh, he puesto uno, dos, tres y cuatro botones. Lo ideal es poner alguno más. Sinceramente a mí me ha pillado que no tengo botones y por eso no lo he puesto, pero bueno, alguno más y más grande. Pero eso lo dejo ya a, vuestra, a vuestro gusto y, y criterio. Y ya está, yo creo que ya es, no tengo mucho más que explicaros. Es muy fácil, ya habéis visto que se teje prácticamente de una pieza, que solo lleva las costuras aquí en los lados y nada más, y lo demás es todo tejido. Adaptable, como os he dicho antes, para desde un bebé, desde, mira, una chaquetita para un muñequito que tengáis allí en la casa, de, no sé, es que me parece hasta bonita para un muñequito. Pues desde lo más pequeño que os podéis imaginar hasta lo más grande que os podáis imaginar, es tomar medidas y sacar múltiplos de cuatro el patrón. Nada más. Así que ya está. Con esto me despido de vosotras. Espero que os haya gustado. Que me dejéis un like, os suscribáis si aún no lo he, habéis hecho. Y nos vemos muy prontito. Hasta luego, gracias por acompañarme.